Bendiciones, hermanos. Hoy en el Evangelio de Mateo 14:1 en adelante nos presenta la decapitación de Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la razón? Pues Herodes escuchaba con mucho agrado a Juan Bautista y era una mente sensata en ese momento, pero también escuchaba las quejas de su amante Herodia. Y en ese momento su mente estaba llena de pecado. Entonces tenía que él estar en esa dualidad entre escuchar a Juan Bautista o escuchar el pecado. Por eso, hermano, también nosotros podemos tener una mente también dividida, porque todos los días tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, escuchamos al Papa y aplaudimos, pero no le hacemos caso. Mantenemos un doble discurso y moral. Hablamos de lo que es lo bueno, pero practicamos lo malo. Por eso, hermano, la invitación más que nada es que siempre hagamos un examen de conciencia y busquemos siempre a Dios. Y el Señor nos habla a través siempre de su palabra. A Dios sea la gloria.